La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. El ingeniero Armando Guadiana Tijerina es aspirante de Morena a senador por Coahuila. Ingeniero, buenos días, gracias por acompañarnos. Le saludamos Marcela Pámenes y un servidor, Juan Ceballos. Buenos días, Juan. Buenos días, licenciada Marcela. Pues aquí estamos en Monclova. Desde ayer por la tarde andamos por estos rumbos y aquí en la región centro. Y pues saludándoles a la gente de la región lagunera, sobre todo ahora que están muy contentos con el campeonato sexto que se dio para el Santos Laguna, ¿verdad? Así es, ingeniero. Y bueno, coméntenos cómo va su campaña, cuál ha sido el recibimiento que ha tenido por parte de las diferentes regiones del estado de Coahuila y sobre todo las principales peticiones que le hacen en caso de que usted sea beneficiado con el voto popular. Bueno, pues realmente, sobre todo, pues hemos estado, pues en todas las regiones, pues, realmente hay un entusiasmo enorme por el cambio que se viene ya a unos cuantos días, el primero de julio. Y pues nosotros estamos también muy, aparte de contentos porque haya ganado el Santos Laguna, estuvimos allí la semana pasada en la región lagunera, regresamos el domingo por la tarde a Saltillo, y pues en la región lagunera pues fuimos a los dos juegos, uno contra el América y otro contra el Toluca, aprovechando que andábamos por la comarca lagunera, pero pues eso me dio mucho gusto que pues realmente la gente acepta a Morena enormemente, que un servidor pues tiene un nivel de conocimiento muy alto y sobre todo el nivel de aceptación bastante, pero todo es por los proyectos que representamos. ¿Por qué? Porque el proyecto de Andrés Manuel López Obrador es un proyecto de transformación efectiva, de un cambio efectivo, y no lo que es el PRIAN, más de lo mismo. Eso más de lo mismo, pues ya debe quedar atrás y debemos dejarlo atrás. Entonces, eso pues luego después el domingo por la noche, después de ver el juego de donde triunfa el Santos, pues vimos el debate y realmente les dio una lección pues de ética y de moral a los otros candidatos que representan corrupción, que representan impunidad, y con el detalle ahí jocoso de la cartera, pero que es un gran mensaje pues hacia este señor, como le mencionan, canalla, el candidato del PRD a la presidencia, pues una lección de ética. ¿Por qué? Porque pues al tratar de, pues fue a invadir ahí el espacio del otro candidato, en este caso el licenciado del Manuel López Obrador, y yo creo que pues eso no se vale, pero pues se recibió un fiasco con la exhibición de la cartera, que no fue más que decirle, eres un ladronzuelo de la calle, ¿verdad? Hay una pregunta para usted que le hace Arturo Contreras, dice: me gustaría saber si el señor Guadiana me pudiera decir qué diferencia hay entre el cállate chachalaca y el Ricky Riquín Canallín. Pues yo creo que todo es en ese jocoso, y el Ricky Riquín Canallín pues pues es una burla y que bien merecida de este señor Ricardo Canalla, ¿verdad? El Ricardo Canalla pues al final de cuentas no representa más que corrupción, con la acusación esa que tiene de lavado de dinero, que yo creo que si tuviera algo de vergüenza ya no debería ser mi candidato presidencial, porque pues de acuerdo a la ley que expidió precisamente Felipe Calderón en 2011, está muy claro el lavado de dinero. Hay que demostrar procedencia de lo que compra uno y lo que vende, ¿verdad? La procedencia del dinero. Y yo creo que no lo ha demostrado, y pues tal es así que el mismo gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República, le confiscó al prestanombres de este Ricardo Canalla la nave industrial que está en Querétaro, y luego pues toda la declaración del chofer, que solamente lo utilizaron de prestanombres. Realmente todo eso es
una vergüenza, y yo creo que eso quiso decirle Andrés Manuel López Obrador con la exhibición de las carteras y lo de Ricky Riquín Canadín. Pues Ricky, pues Riquín, ¿por qué? Pues es riquito sin ser, sin haber hecho empresa, porque a la función pública se va a servir a los demás, ¿verdad? Y no, y este señor, pues yo no sé, que sepa que haya sido empresario, en un momento lo ha sido. Si quiere uno hacer dinero, pues tiene que andar de emprendedor y tratar de sacar la chuleta día a día con lo que las ideas y el echar a andar cualquier negocio, empresa o lo que sea. Si va uno a la función pública, tiene que uno concretarse, como dijo Benito Juárez, a los monumentos que le otorga el gobierno federal de acuerdo a la ley, y no más, y no andar pidiendo dádivas. Y yo creo que este señor pues fue el capitán de los Moches cuando fue diputado y líder de los diputados de los azules, porque pues ustedes saben que les pedían a los presidentes municipales dinero por bajarles fondos federales. Una vergüenza, cuando es una función que debe cumplir un diputado o un legislador anexo a lo que es la creación de o la generación de leyes, de iniciativas o el estudio y aprobación de las mismas. Realmente yo pienso que pues una lección necesaria para una gente que aparenta ser lo contrario y que no ve que demuestra más que el cinismo mismo en lo que pregona y lo que ha hecho a través de su vida. Y luego toda la familia por allá en Atlanta viviendo, pues yo no sé cuál es el interés o qué interés tiene por México si toda la familia la tiene por allá. Aquí me hace recordar el ejemplo de un empresario muy importante de Monterrey, como lo fue el señor Lorenzo Zambrano, que fue presidente de Cemex, cuando muchos regiomontanos empezaron a irse a San Antonio, a Austin, a Dallas a vivir por la inseguridad, que les hizo un llamado público y les dijo que allí en Monterrey habían nacido, se habían creado desde pequeños, y ahí es donde habían hecho sus negocios, y por lo tanto no deberían salirse y componer o tratar de contribuir en la sociedad a la recomposición misma de la seguridad. Ingeniero, mañana es el Día del Estudiante, y me gustaría preguntarle, ¿qué opina usted sobre esa propuesta? ¿Apoyará la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de derogar la reforma educativa? ¿O cuál sería su propuesta en materia de educación impulso a los jóvenes? Sí. No, pues yo definitivamente que claro, estoy de acuerdo en la derogación de lo que la mal llamada reforma educativa, porque no es más que una falacia y es una reforma laboral disfrazada hacia los maestros, y se necesita crear una verdadera reforma. O sea, que usted no está de acuerdo en que se evalúe a los maestros, ¿no se deben evaluar? No, claro que sí, pero tiene que tratarse de diferente manera, de acuerdo a las distintas regiones del país, y no generalizar, porque no es igual el trabajo de un maestro en Torreón o Monterrey que el trabajo en la tierra de Guerrero o de Oaxaca, de un maestro en donde a veces las clases las están dando debajo de una palma o debajo de un árbol frondoso por ahí. Ahora bien, ¿cuál sería su propuesta entonces de derogar la reforma educativa? Usted como senador, ¿qué propondría? Pues yo propongo primero un consenso regionales, de diferentes regiones del país, reuniones de maestros, padres de familia y expertos en materia educativa para generar los conceptos necesarios que deben ir en el proyecto jurídico de reforma,
y de esta manera llevarla a la Cámara de Diputados y al Senado de la República y aprobar algo que realmente beneficie a la mayoría de los ciudadanos mexicanos y sobre todo a la gente que estudia tanto desde la los párvulos de kinder hasta el nivel superior. El tercer debate presidencial va a tener como uno de los temas centrales el de la salud. Y sabemos que la situación en el país pues es muy crítica en cuanto al sistema de salud pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. ¿Usted qué propondría en materia de salud, candidato a senador? En materia de salud, pues primero el manejo de los recursos en honestidad y moralidad, porque es una vergüenza lo que nos ha pasado en el país, a nivel nacional, a nivel estatal, acá en Coahuila también, con las empresas fantasmas, con las que sustrajeron bastantes millones de pesos del sistema de salud de Coahuila. Nosotros presentamos las denuncias correspondientes en la Procuraduría General de la República y no ha pasado nada. Luego agréguenle todo el asunto en México del abuso en la venta, en la compraventa de medicamentos a través de las instituciones como el Seguro Social y el ISSSTE, en donde es un saqueo multimillonario. O sea, necesitamos primero que manejen con honestidad los recursos en el sector salud y de esa forma pues el rendimiento y a todo mundo le cumpliríamos con lo que señala la Constitución de que el derecho a la salud es gratuito para todos los mexicanos. Antonio Carmona le pregunta, ¿en caso de llegar al Senado va a derogar la ley antitaurina de Coahuila? No, pues la ley antitaurina, esa la van a tratar después del 1 de julio, o la es en materia precisamente electoral aquí en Coahuila. Entonces, pues yo creo que la van a derogar porque esto va con el gusto o contra el arte y la cultura que les gusta a mucha gente, de los cuales a mí yo soy aficionado taurino, soy criador de toros bravos en el estado de Zacatecas. Entonces, pues yo estoy a favor de que la fiesta de los toros debe regresar a Coahuila, pero es materia del Congreso del Estado. Bien, y también está de acuerdo usted con la eliminación de el castigo al aborto en el país? Yo creo que eso es son decisiones que deben tomar pues las personas, sobre todo una decisión de las mujeres y de al final de cuentas pues yo creo que es un tema pues difícil como para decir, hagan esto o háganlo. ¿Y en cuanto a la legalización de la marihuana? Pues yo estoy en contra de todas las drogas, definitivamente no creo que conduzca a una situación. Ahorita sería la legalización de marihuana, ahora el rato serían lo de las drogas químicas, etcétera. Yo creo que necesitamos mejorar la ética desde las familias, le decía ayer a la licenciada Marcela Pámanes, precisamente, ¿qué necesitamos para que mejore el valor moral y ética dentro de la función pública y en las actividades de la empresa? Se requiere el inducir todos esos valores en la familia, cosa que se ha perdido, y de esa manera es como hemos llegado a la descomposición social en la cual pues, nos vemos inmersos, y México no escapa a ello, pero yo creo que debemos mejorar, y esa moralidad pues hay que cumplir con el ejemplo, y el ejemplo lo tenemos que dar los adultos, tanto en la familia, en la sociedad, y más los que se dedican a la función pública. Ingeniero Armando Guadiana Tijanín, aspirante de Morena, senador por Coahuila, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Bueno, pues muchas gracias, Juan, muchas gracias, señorita Marcela, y aparte pues no recordarles a los laguneros y a todos los paisanos de la laguna que voten, ya se olviden del PRIAN, se olviden de la corrupción que han representado por muchos años tanto el PRI como el PAN, que voten por un proyecto realmente de transformación
verdadera como es el que representa Andrés Manuel López Obrador. Pero también necesitamos que voten, necesita la mayoría para llevar a cabo la transformación de México en la Cámara de Diputados, que voten por José Ángel Pérez, por Chayito Pérez y por Eva Galán y un servidor, Armando Guadiana, en el Senado de la República. Y por supuesto, por Nacho Corona, ahí en la alcaldía, y todos los candidatos de Morena y la coalición, juntos haremos historia en la comarca lagunera. Buenos días.